Estamos con el doctor Eduardo Sánchez Lazo para hablar del milagro eucarístico de Tixla, de cual analizo personalmente. Doctor, ¿nos podría decir su historia sobre ese análisis? Cuando a mí me contratan para ver esta, esta situación, a, a mí lo que me dijeron, la primera cita que tuve con el profesor Ricardo, Ricardo Castañón, fue... Eh, Queremos saber si algo que está en una superficie, alguien la puso o, o de ahí salió. Mi expresión fue de, no va a salir de ahí. Por supuesto que no sale de ahí. Entonces, seguramente alguien, alguien lo puso. Pero mi labor es, obviamente, investigarlo y poner la base de por qué estoy justificando esa parte. Lo que yo me imaginé de primera idea fue que a lo mejor estaba investigando un robo y querían saber si alguna huella, alguna otra situación, eh, estuviera en alguno de los objetos y quisieran identificar a la persona, a la persona responsable de esta situación. Por, les, por lo tanto, le dije que sí, por supuesto que, que lo investigamos. Mi, mi formación profesional, soy médico cirujano, tengo una especialidad en medicina legal. Tengo una maestría en salud pública y administración de hospitales. Hice un doctorado en derecho penal y tengo un honoris causa también. Entonces, esa ha sido como que la formación, la formación dentro de esta área, dentro de esta área legal. Eso es principalmente y efectivamente trabajo para las instituciones de justicia, ya sea para la hoy Fiscalía General de Justicia de, de alguno de los estados. A la Fiscalía General de la República, la, el Tribunal Superior de Justicia, eh, etcétera. Es, esos son mis lugares de trabajo, son las audiencias, los juzgados penales, civiles. Ese es mi mundo, idealmente. <laughs> el profesor fue determinar si era sangre y si era sangre humana. Entonces le digo, sí, claro que sí. En ese momento hacemos la cadena de custodia, queda resguardo la, la muestra conmigo. La llevo en los medios, en, la, en una hielera con temperatura controlada, y me la llevo al laboratorio. Inmediatamente de ahí me, me voy al laboratorio y les digo al equipo de trabajo: le digo, tenemos esta, esta, esta muestra, tenemos que saber si es sangre. Ah, pues vamos a hacerlo. Y sí, el primero sí fue sangre. Entonces, cuando ya determino que sí es sangre y que sí es sangre humana, le informa al profesor, profesor, si es sangre humana, ¿qué sigue? O ya, le, o ya le entrego el informe, o qué hacemos. Y me dice, ¿qué más podemos hacer? Le digo, lo que usted quiera, o sea, no tengo mucha muestra, pero hasta acabarla, si usted me lo permite, yo lo hago. Dice, ok, vamos a seguir. Eh, me interesa saber si, bueno, si ya es sangre humana, tenemos que tener ADN para hacer comparativo. Le digo, necesito la otra la otra parte para que sea el comparativo. De esta lo voy a extraer, por supuesto, pero necesito saber contra qué lo voy a comparar y saber si tiene alguna identidad que pudiéramos, que pudiéramos reconocer. Me dice, usted no se preocupe con quién lo vamos a comparar, eso es otro equipo. Usted extraigame el ADN, ¿ok? Es importante es importante mencionar, yo creo que aquí Obviamente yo cobro por mis servicios. Yo obtengo una remuneración económica bajo esta circunstancia. Entonces, yo me comprometí a extraer ADN y dar resultados. Y ese era mi trabajo. La parte más, <coughs> más cara, podríamos decir, es esta parte de la genética. Bueno, hasta aquí era la, la parte de la genética. Y es algo... Muy curioso. Voy a utilizar la pantalla para que lo vean. En este momento ingreso la muestra de genética. Aquí está la muestra de genética. Ya me aparece, sí me lo reconoce el equipo, que hay ADN. Cuando yo intento, cuando yo quiero amplificarlo para hacer una secuenciación de polimerasa, paso a la siguiente. Y en este momento no hay nada. Entonces, me dice, me dice mi, mi equipo de trabajo, mis compañeros, me dicen, no hay. Le digo, ¿cómo no va a ver si lo acabamos de identificar? O sea, ya, ya, ya el aparato ya nos dijo que si sí hay ADN, contaminaron mi muestra o qué hicieron. No, 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 no. Quédate aquí, lo volvemos a hacer paso a paso. Nuevamente extraemos una, es que es, es, era, era, era una... Era una muestra de casi un centímetro de longitud por tres milímetros de largo. Y de ahí teníamos que hacer toda la magia para poder extraer la mayor cantidad de estudios. Todo lo que se pudiera. Y, y generalmente las muestras se agotan, se acaban. Le digo, ok, vamos a hacer la prueba nuevamente. Tomo la, tomo la muestra, la ingreso al equipo de genética, me reconoce que se si haya ADN. Lo que sigue es amplia, amplificar y secuenciar, pero ya no aparece nada. Y entonces me dicen, ¿ya ves? ¿Tú la contaminaste o qué hiciste? No, por supuesto que no la contaminé, pero se borró. Desaparece por completo. No hay. No hay posibilidad alguna de que de por qué se de por qué se borra esa información cuando la queremos pasar de un lado a otro. He trabajado en el número de, de, de casos de genética, más de 1.200 casos aprox de genética, y siempre si encontramos ADN, está obligado a, a amplificar y está, a, a, está obligado a secuenciar, pero no aparece. En este caso en particular no aparece. Y entonces yo le digo... Yo le digo al profesor, porque vuelvo a repetir, a mí me habían pagado para esto. Entonces llego con el dinero que me había pagado el profesor, le digo, profesor, aquí está el dictamen, no hay ADN, y aquí está el dinero porque no logré extraerlo. ¿Y se agotó la muestra, doctor? Le digo, no, me queda muy poco, pero todavía, todavía tengo. Y dice, ok, no le voy a decir nada todavía. ¿Qué podemos sacar de ahí todavía? Le digo, pues usted dígame, podemos hacer inmunología, podemos hacer uh, inmunocitoquímica. Usted dígame, haga lo que tenga que hacer, doctor. Le digo, pero su pago. Dice, quédeselo mientras, doctor. Cuando terminemos de todo esto, usted me dice cuáles son los resultados, yo le explico y ahí vamos a determinar qué sucede al vale. igual. Me vuelvo a llevar. La, la, el fragmento de muestra que me quedaba, que ya aproximadamente a estos momentos era 3 por 1 milímetro, era una cosita de nada. Y bueno, me la llevo al laboratorio y le digo, ok, vamos a, a ver, vamos a hacer inmunología, inmunología química, vamos a encontrar. Y sí, nuevamente encontramos la sangre humana. Y toda vez que en el área forense encontramos sangre, lo que buscamos es la tipología para poder eh, encuadrar a qué personas puede, puede considerar esto. ya después de la tipología, hacemos el de genética. aquí fue al revés. pero bueno, ya encontramos la sangre que si sí es sangre humana, vamos a ver tipología. tipo ave, escasa, muy rara, pero posible. si hay personas que tienen ave, se queda. y después, qué hacemos? Pues vamos a ver al microscopio, a ver qué tenemos. Yo llevaba, yo llevaba con esa muestra ya tres meses de análisis, 90 días llevaba. Cuando la observo al microscopio, era una muestra fresca. Generalmente, cuando obtenemos muestras de un lugar de intervención, un lugar de hechos, una escena del crimen, pasado 48 horas... La sangre se seca y no encontramos elementos formes o no formes frescos. Pero aquí habían pasado 90 días y seguíamos encontrando cuentas leucocitaria, leucocitos, glóbulos blancos. Y me dice el equipo ¿qué hacemos? Le digo no sé. Le digo yo en ningún momento entregué la muestra, la muestra siempre ha estado conmigo. Entonces, no hay posibilidad de que nos hubieran cambiado esa muestra para poder encontrar ahorita eh, tejido vivo. Y dice, me dicen, ¿y si hacemos citoquímica para ver si podemos determinar qué tipo de, de tejido es? Y pues vamos a hacerlo. Tenemos carta abierta, vamos a ver qué podemos sacar de todo esto. Lo llevamos, hacemos mieloperoxidasa y glucoforina A, si no mal, 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 mal me equivoco, y sale positivo a tejido muscular. Y, bueno, de, ¿de qué tipo de músculo podría ser el que estuviera sangrando en este momento? Y revisamos si nos lleva a que es tejido muscular de corazón. Le digo, ¿por qué de corazón? A ver, volvemos a hacer la muestra, con lo que tenemos, volvemos a hacer la muestra y guardamos un fragmento para, para ver qué podemos hacer más. Y en esa, en esa nueva oportunidad, vuelve a salir otra vez, que sí es tejido, que está sangrando y que es tejido de corazón. Yo a este momento estaba así, no sé de qué se trate, pero... No es algo común, no es algo que suceda frecuente, de manera reiterada, no, no hay. Porque no, no, no hay posibilidad alguna de que, la sangre se de que los glóbulos blancos se mantengan vivos, intactos, durante tanto tiempo que la muestra estuvo con nosotros. La, la sometimos a análisis químicos, estuvo en contacto con... Con eh, eh, citoquímica, con inmunología, y a pesar de eso había reacción leucocitaria. Informo al profesor sobre esta situación y me dice: me interesa saber si esa mancha rojiza, que ya sabemos ahora que es sangre, alguien la colocó ahí o si sale del, del interior. ¿Ok? Voy a ver qué podemos hacer. Y entonces, sometemos la muestra, que era, era pan de asimo, era, era una hostia que todos conocemos, todas las personas que han ido a una iglesia y se han comulgado, han tenido una hostia. El grosor de una hostia que todos conocemos, es aproximadamente una décima parte de milímetro, es decir, muy delgada. Cuando entra en contacto con alguna solución, empieza a desmoronarse, pero no era el caso. Y, y, y aquí viene la otra parte más sorprendente, cuando yo introduzco esa muestra para una microscopía electrónica, de, de manera lateral. Primero la, introdu la introducimos y no, no veíamos nada porque la, 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 la pusimos de, en, en posición antero posterior, uh, como si estuviera acostada. Entonces no observábamos nada, nada más en, observaba una, una superficie roja, eh, como rojo, uh, como rojo fuerte, rojo carmín, y abajo una un rojo marrón. Pero no me dejaba ver más. Intentamos de manera lateral, y a pesar a pesar de que la de que el tejido era muy pequeño, muy delgado, se aprecia que, que el líquido rojizo, que ahora sabemos que es sangre, obviamente, por el grosor de la, del pan de acimo sobrepasa a la, a la vista normal y pareciera que está manchado de un lado y del otro de, de la misma dimensión. Sin embargo, cuando lo introducimos a la, a la microscopía electrónica, se observa el hecho de, 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 de existir un, me podría decir un vaso, pero un vaso sanguíneo, pero, pero una, una hostia, un pan de acimo, no tiene venas o arterias, no tiene nada. Lo observamos a manera de que ese líquido sale de una tercera parte del grosor de la hostia, estamos hablando. Les decía, mide aproximadamente la décima parte de un milímetro. Ese, ese décimo lo partimos en tres, un tercio se mantiene intacto y del otro, del, de, del otro tercio hacia el siguiente se observa cómo sale un, un, un hilo de, de mancha rojiza y se expande sobre la superficie que tenemos. Es, es impresionante eso. Es... Bueno, yo, yo sigo investigando. Si no es una tecnología que nos va a llegar en 50 o en 100 años que todavía no la tenemos aquí, o si fuera alguna, alguna tecnología de algún otro país militares o algo que pudiera hacer eso, pero en realidad no existe. No hay, no hay una sola forma de mantener vivo o mantener activa esa salida de sangre a través de esa hostia y que así nos permitiera ver la, la presencia de glóbulos blancos, no hay, no hay forma, no hay forma alguna de poder ver eso. El, el, el profesor, cuando le informé de esta situación, me dice, muy bien, doctor, yo creo que aquí nos detenemos. Una pregunta más era... Hay posibilidad de extraer una mitocondria? Y bueno, pues si tenemos glóbulos blancos, igual y buscamos al núcleo de la célula y vamos a buscar una mitocondria. No sabía, no sabía yo en lo particular ¿Para qué? ¿O qué? ¿O qué finalidad podría tener encontrar una mitocondria? Yo le comentaba al profesor de los resultados que yo obtuve. Primera, yo pensé que se iban a quedar con el profesor y San, se acabó. Ahí se terminaba para mí mi intervención. Yo no sabía que había más etapas a investigar, a confirmar o descartar, a decirme, ¿es cierto lo que dijiste o eres un mentiroso? Que, que, que todo México supiera que que había un forense mentiroso que estaba diciendo esta situación. Yo no lo sabía. Y yo entrego unos resultados cuando ya vi al profesor y él me dice, muy bien doctor, estos resultados se van al Vaticano porque tienen que ser confirmados por, la, por el departamento de, de, de fenómenos o milagros. Allá dije, ay canijo. Revisé mi ortografía, tengo errores, qué hice, pero ya había entregado yo mi trabajo. Cuando cuando yo le preguntaba al profesor, ¿por qué no salía? ¿Por qué no me salía? ¿Por qué no era posible extraer ADN? Su respuesta fue Recuerde, doctor, que Jesucristo es Hijo de María y del Espíritu Santo. Por eso es que le interesaba tanto encontrar una mitocondria. Porque si encontrara una mitocondria, habría posibilidad de, de, de buscar un ADN materno. Hasta este momento, hasta este momento yo supe la magnitud de lo que yo estaba haciendo. Yo me di cuenta hasta aquí hasta dónde iba a llegar mis documentos que yo había entregado. A lo máximo que habían llegado mis dictámenes periciales, médico-legales, de investigaciones forenses, era la Corte Interamericana de Derechos Humanos por alguna queja o alguna, alguna recomendación que se, que, que se sugería realizar. Las personas más difíciles de convencer son los médicos los profesionales, los químicos. Y entonces, obviamente sí me atacaron con todo, ¿no? Yo me sentía, yo me sentía mal, yo me sentía mal porque a veces eh, yo, yo no trabajo solo, yo trabajo con un equipo de trabajo que a, a, a veces ellos son más expertos en, en cierta materia que yo. Entonces, un experto en, en inmunología, en citoquímica inmunológica, hay otros expertos conmigo que trabajan esta parte, y de repente me lo cuestionaban a mí, no sabía qué contestar, pero sabía que era real porque yo lo había visto y, y, y no creían. O sea, a, a veces no creen. A pesar de, de que tengan todas las evidencias en las manos, no lo creen, no, no entienden. Esto es una pluma, tócala para que veas que es una pluma. La tocan, la agarran. No, no es una pluma. A ese grado están. Cuando yo le decía, le pedía consejo al profesor, él me decía, doctor, usted solamente cuente lo que observo. No trate de convencerlos, porque una persona necia nunca va a entender, aunque le pongan todas las evidencias. Nunca va a entender. Ahí comprendí, pues que me había estado desgastando. Mucho, que yo hubiera querido que todas las personas vivieran esos momentos conmigo para que vieran esa situación, pero no es posible. Lo que hoy puedo asegurar es, ¿existe? Sí, sí existe. ¿Sucedió? Sí, sí sucedió. ¿Puede sangrar una hostia y dejarnos tejido vivo? Sí, sí puede, porque yo lo vi. No se lo designé a alguien de mi equipo para que lo hiciera. Yo estuve presente en eso, yo lo vi. Y ojalá ese mensaje llegara con todas las personas, pero es difícil. Una persona escéptica es difícil de convencer aunque tenga todas las pruebas.